Anteriormente les había dejado la receta de cómo hacer desinfectante con aceites esenciales y miren, esta vez lo vamos a estar haciendo este desinfectante o tintura del buen samaritano con hierbas frescas y hierbas secas. Aquí tenemos 3 ramitas de romero, 3 rajas de canela, 12 hojas de laurel, 7 de eucalipto, una cucharada de clavos de olor, licor, el de su preferencia, el aguardiente, el que usted tenga en casa. Nosotros estamos usando vodka con 40% de alcohol. Vamos a poner todas estas hierbas en un frasco de vidrio y le vamos a agregar el vodka, aproximadamente es 1 litro, 750 miligramos. Lo tapamos y ahora sí lo llevamos a macerar o a reposar por 2 semanas en su alacena o en sus gabinetes o donde usted tenga un cuartito oscuro. Ahí lo deja y miren, ya pasaron 2 semanas. Ahora sí lo vamos a embotellar. Yo aquí tengo estas botellitas que encargué en Amazon, son de 2 onzas, es vidrio ámbar. Lo vamos a colar y ya de ahí, pues ya va a estar listo para ser usado. ¿Y para qué sirve esta tintura del buen samaritano o desinfectante? Sirve para purificar el aire de su casa, sirve como protección contra el 99% de virus, bacterias y gérmenes. Aclaramos que no cura enfermedades, tampoco es una fórmula mágica para que no estén ahí comentando. Se echa en manos, atrás de los oídos y sienes. Es muy buena esta tintura del buen samaritano. Dejen su like y díganos en los comentarios qué les pareció este nuevo desinfectante hecho a base de hierro. ¿Y qué les pareció la receta?